Bienvenidos a Turismo Argentina. Estamos en Puerto Madryn, Chubut, para compartir con todos ustedes la 49ª edición del Congreso de la Federación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo de este país. Bienvenidos. Nosotros decidimos hermanarnos como provincias patagónicas, para trazar una agenda de desarrollo donde el turismo es una parte fundamental de nuestro Producto Bruto Geográfico. Para nosotros, pensar la Patagonia como marca unificada y venderlo en conjunto en el mundo es fundamental. Y es fundamental en un esquema donde estamos plantando bandera de una Argentina verdaderamente federal. Y ustedes, las agencias, son ni más ni menos que la vidriera de esa Argentina federal. Por eso es tan importante y nos enorgullece tanto que hoy estén acá. Una de las cosas más importantes que dijiste hoy en tu alocución fue un país federal. Sí, y sobre todo en un congreso que muestra un poco todo ese potencial que tiene el mal llamado interior de la Argentina, ¿no? Vidriera del turismo, de una Argentina tan heterogénea, tan rica en recursos naturales, pero también en bonanzas naturales que nos pone como vidriera del turismo a nivel mundial. Así que la verdad que más que contento y satisfecho de este congreso, que tuvo una convocatoria impresionante, más de 1.100 agencias. Cuando pensás en tu gestión de gobierno, pensás mucho en turismo, además de la pesca, la industria, etcétera. ¿Por qué el turismo? Primero, está entre los 5 rubros más importantes de nuestro Producto Bruto Geográfico, y también porque las inversiones son de shock y dinamizan rápido la economía. Por eso decidimos implementar una ley de promoción a las inversiones turísticas en Chubut, un esquema de alivio fiscal básicamente para ser más atractivos, más competitivos, y el resultado fue exitoso. Más de 5 hoteles tenemos hoy comprometidos porque van a venir a invertir a Esquel, a Comodoro Rivadavia, Radatili, Puerto Madryn y Rawson. ¿La convicción del gobierno es poner de vuelta a Chubut en el mapa turístico del país? A Chubut y, como dije, también estratégicamente a la Patagonia. Tener corredores turísticos integrados, hermanarnos con nuestras provincias patagónicas para ponderar esa marca que es un intangible, la verdad, impresionante. Lago Puelo, Coyhaique al norte, al sur de... Sí, bueno, el Paso Puelo, el corredor bioceánico también, Comodoro Rivadavia pasando por Lago Blanco, que del lado chileno cumplieron en su momento con ese acuerdo de asfaltarlo, y ahora la Argentina tiene que comprometerse de una vez por todas, después de tantos años, y cumplir con esos caminos que tienen que estar en condiciones, no solamente por la logística de los productos para exportar, tanto por el Pacífico como el Atlántico, sino también para que sean corredores turísticos. Creo que es fundamental, y hoy tuvimos una muy buena noticia por parte del secretario Daniel Scioli, que van a avanzar en el Paso Puelo, ¿no? Hablaste de fruta, hablaste de Fernet, hablaste de vinos. Sí, hace pocos meses tuvimos la noticia que un vino chubutense fue premiado como el mejor vino de la Argentina, y también el mejor Fernet, que es el Fernet Brato, que los cordobeses ya están pensando, las distintas agencias, hacer corredores turísticos del Fernet acá en la provincia, ¿no? ¿Imaginás cuánto turismo en Chubut, no solamente en Madryn? No, el turismo esta temporada va a ser excelente. La verdad que puedo decir en criollo que Chubut está de moda, el turismo sustentable está de moda, Chubut es un turismo distinto, atractivo para los argentinos, pero también para el extranjero, así que estamos más que contentos y con mucha expectativa por lo que viene. Finalmente, mucho turismo y cuidar el medio, ¿no? Totalmente. Cuidar el medio ambiente es fundamental, es el turismo que se viene, un turismo sustentable, que nosotros por lo menos en la provincia de Chubut lo tenemos como una mirada estratégica, y 2 de estos hoteles que van a radicarse tienen puesta la mirada en ese nicho que cada vez es más grande, que es el turismo sustentable. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.